¿Quieren aprender a dibujar un perrito? Bueno, pongan aquí mucha, mucha atención. Hacemos una bolita. Y vamos a imaginarnos, vean qué fácil, que esta bolita se sentía muy sola y muy triste. Y la bolita dijo, yo no me quiero sentir muy sola ni muy triste. Voy a pedirle a Dios que me mande amiguitos. Y le pidió a Dios. Y Dios le escuchó y entonces vea otro amiguito. Ya son... Vino otra bolita. Y a esta bolita vinieron unos más que dijeron, ¡uy, qué divertido! ¡Somos más! ¡Vamos a jugar! Los gemelitos. Eran dos puntitos iguales. Dijeron, venimos a jugar, pero que venga nuestro hermanito, el gordito. Y vean el gordito. Y sonrió mucho, mucho. Sonrieron tanto de estar juntos que sacaron la lengua. Y al sacar la lengua salió un montón de baba. Y al ver la baba, un montón de círculos que eran medios, uy, guacala, baba. Se desmayaron. Vean un par de círculos desmayados. Estaban desmayados. Y aún así vinieron dos más a jugar. Eran los hermanitos dos pelos. Vean que se parecen, son hermanitos. ¿Y por qué les llaman dos pelos? Porque tienen uno, dos pelitos. Uno, dos pelitos. ¿Y a qué se les va pareciendo? ¿Verdad que sí? Bueno, pues resulta que saltaron y brincaron tanto. Uy, qué pegaron con la luna. Hacemos un pedacito de la luna. Y hacemos un rabito. Y ahí el perrito está moviendo el rabito. ¿Vieron qué fácil? Bueno, resulta que este perrito de esta historia tenía un problema. Era un poco egoísta. Ustedes saben que no quieren compartir. Entonces, vean, le vamos a cambiar la expresión. Hago una montaña, dos montañas y con un par de líneas hacia abajo. Ya el perrito no se ve tan simpatiquito. Vamos a borrarle la babita. Y ahí está. Tenía una cara medio enojona, aunque se sentía feliz. Pero era que él solo pensaba en él mismo. Y le decían a menudo los demás perritos, perrito, perrito, no seas tan egoísta. Es bueno pensar en los demás. Perrito decía, yo quiero comer, yo quiero mi hueso, yo quiero mi cama, yo quiero mis juguetes, yo quiero todo para mí y ya. Ay, bueno, era un perrito un poco complicado. Habían otros perritos que jugaban y todo, pero él no, porque él no quería pedestar la bola. Vamos a hacerlo con una bolita. Le vamos a borrar aquí las patitas porque la bolita viene adelante. Ah, una bolita. ¿Y qué les parece? Vamos a hacer una bola de fútbol. Vean qué fácil se hace. Hago un cuadrado en el centro de la bolita. Ya tengo el cuadrado. A cada esquina le saco una rayita. Y a cada rayita le pongo un triangulito. Y ya, tengo mi bola de fútbol. ¿Vieron qué fácil? Es más, si quiero ya luego la pinto del color que yo quiera. Y ahí está la bolita. Vamos a poner una patica acá. Y una patica acá. Y le decían, vamos, juguemos juntos. Y el perrito, no, no, no. Yo solo tengo la bola. Y era un poco aburrido, pero bueno. Él no entendía consejos. Era muy, muy egoísta. Sí, sí, sí. La linda chiquita de un añito dice, eso sí. Bueno, pues la cuestión es que este perrito día le pasó algo por egoísta y de ahí en adelante aprendió. Un día vino, el dueño lo quería montones, como ustedes quieren a sus perritos. Ustedes quieren mucho a sus perritos, ¿verdad? Bueno, el dueño, a pesar de ser latoso, lo quería mucho y va trayendo del mercado un hueso, pero ay, que todos los perros donde él lo llevaba se quedaban así como, ¡oh, super hueso! Vamos a hacer un super hueso. Vamos a borrar la bolita, que costó quitársela, pero por un hueso lo hizo. Y entonces borramos un poco las orejas, porque no se le veía. Y vino, hacemos aquí una curva,
aquí otra curva. Y estaba el super hueso. Y perrito estaba feliz. Aunque era chimuelín, se veía muy feliz. ¡Wow, perrito! Pero sí, tenía siempre esa carilla de malo. Ahora decía, ajá, no, a nadie le doy. Ahora sí, esto yo me lo como yo. Yo solito, ni las patas se me ven de grande que está este hueso. La cuestión es que todos los perros se le quedaban viendo y él decía, en la de menos me voy a dormir y se lo comen. ¡Ya sé! Voy a irme al bosque con este hueso. ¿Y saben qué? ¡Ay! Lo escondo y nadie me lo va a quitar. Y de verdad, perrito, dejó la casa un rato, se fue por las montañas, ven con unas cuantas líneas, hacemos unas montañas. Como es a lo lejos, no necesito dibujar mucho cada detalle de un árbol. Hago solamente el follaje, los tronquitos a lo lejos. Recuerden que cuando yo hago algo a lo lejos, no necesito detallarlo mucho. Y ahí estaba el bosque. El bosque tenía a la par un precioso, precioso y tranquilo lago. Era calmo y bello como un espejo. Y resulta que el perrito, al pasar cerca del lago, ¿saben qué vio? Otro hueso dentro del agua. Un hueso que se veía. ¿Y saben qué vio dentro del hueso que apenas se veía? Detrás del hueso había otro perrito. Y él se enojó porque vio otro perro con el hueso. Y el otro perrito, ¿saben qué? Se enojó también. Y él dijo, ¡ajá, perrito! Me quieres quitar mi hueso, y le iba a ladrar, y le ladró. ¡Ah! Y el perrito también trató de ladrarle, pero tenía un hueso en la boca, no podría ladrar. ¡Ay, qué hago yo! ¡Oh! ¿Cómo voy a ladrar con un hueso en la boca? ¡Ah! ¡Hace así! Y en eso, ¡ay, qué tirada! Dijo, ¿y para qué voy a ladrar? Le voy a quitar ese hueso y voy a tener yo dos huesos. Y adivinen qué pasó. Vino y se movió, porque lo tenía en la boca, y movió los piececitos y el hueso cayó al agua. Y esta enorme sonrisa y estos ojos así enojados, vean cómo cambiaron. Las rayas hacia abajo, la boca hacia abajo. Y perrito se dio cuenta. Con una lágrima se dio cuenta. Lo que yo veía era el reflejo en el agua de mi hueso. ¿Cómo pude ser tan egoísta? Por no querer oír consejo de que tenía que compartir. Ahora me quedé hasta sin mi hueso. El perrito ese día entendió de que su egoísmo, al no querer darle nada a los demás y aún quitarle lo de los demás, lo dejó a él sin nada. Así que chicos, ¿cuál es la moraleja de hoy? ¿Se acuerdan? La moraleja es que el egoísta solo piensa en su propio bien y no oye consejos. Así que no pensemos solo en nuestro propio bien. Sí es bueno pensar en cosas buenas para nosotros, pero también en los demás y en escuchar muchos consejos.